Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si es que yo miento, el cantar que yo canto lo borra el viento. Muy boa tarde, grazas por vir. Comezamos esta xornada pola memoria das mulleres antifascistas, un encontro que representa o carácter internacional do proxecto Mulleres Resistentes, un proxecto da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica. A base do proxecto é esta exposición que podedes ver no corredor. É unha exposición que comezou en Francia, en Toul, na cidade de Paloma León, que continuou en Madrid, que agora está aquí en Lugo ata o 5 de Xaneiro e que continuará a súa viaxe durante o ano 2022 tamén por Italia, Alemanha, Bélxica, Croacia e Portugal, co obxectivo de afondar no papel das mulleres como axentes activos de resistencia en todos estes países durante a Guerra Civil Española e a Segunda Guerra Mundial. E co obxectivo tamén de establecer conexións entre as historias de todas estas mulleres. O título deste encontro é Mulleres cunha alma sen fronteiras. Este título empregouse na exposición para falar das mulleres que formaron parte das brigadas internacionais, mulleres que viñeron a España cando estoupa a guerra no 1936 para apoiar a República Española, con ela pois, tamén o avance do fascismo en Europa. O que as movía era frear ese avance e tamén preservar as condicións dunha vida libre e duns dereitos que iban conseguindo pouco a pouco. Neste encontro, o título Mulleres con almas en fronteiras quere establecer un vínculo entre todas esas mulleres. As mulleres que viñeron a España, tamén as protagonistas das ponencias que imos escoitar, pero especialmente tamén con as mulleres que compoñen esta mesa. Digo isto porque Paloma León, Verena Bos e María Lopo encarnan eses mesmos valores de compromiso, solidaridade e conciencia, e porque ademais as tres as une a súa paixón polo estudio da lingua, literatura e historias de lugares diferentes aos seus de orixe, e o seu traballo como investigadoras e escritoras enriquecese destes intereses interculturais e afonda nas raíces profundas que nos conectan para entender o que somos dende o lugar desas outras que son unha. Imos comezar coa ponencia de Verena Bos. Verena Bos é colaboradora do proxecto Mulleres Resistentes en Alemaña, que é o país onde naceu e onde reside actualmente. Ela é licenciada en Filoloxía Inglesa e Socioloxía e doutora en Historia Contemporánea. Viviu en Italia, España e Gran Bretaña. No seu labor como escritora destaca a publicación da súa primeira novela que se editou en español co título de Naranjas de Sangre, unha obra que se aproxima á historia da Guerra Civil e a Segunda Guerra Mundial dende a perspectiva dunha muller nova, valenciana, que tamén cruza fronteiras para afondar nos vínculos que unen esas historias negras de España e de Alemaña e plantexarse dúbidas, non, sobre como o pasado afecta ao noso presente. Na súa ponencia de hoxe trazará liñas comparativas entre a historia de dúas mulleres que pertenceron a grupos de resistencia ao nazismo en España. E a través de esas historias destas dúas mulleres, pois exemplificará un pouco como foi a loita contra Hitler en Alemaña. É
El 22 de febrero del 1943, a la edad de 21 años, Sophie Scholl fue ejecutada en Múnich por una decisión de la Corte Popular alemana por haberse involucrado en La Rosa Blanca, una organización que redactaba en forma secreta panfletos que pedían el final de la guerra y denunciaban los actos de barbarie de los nazis. El 5 de agosto de 1943, a la edad de 22 años, Kato Bonches fue ejecutada en Berlín por haberse involucrado en un grupo de resistencia llamado por la Gestapo la Orquesta Roja, una organización que redactaba panfletos que proporcionaban información detallada sobre los crímenes nazis en los territorios ocupados por Alemania. Son dos jóvenes mujeres resistentes que vais a encontrar en la exposición que presentamos aquí. Son actos de resistencia muy parecidos, valentías personales en todo comparables y ejecuciones por los nazis casi paralelas. Pero la una, Sophie Scholl, se conoce en toda Alemania y también bastante en Europa como emblema de la resistencia femenina alemana. La otra, Kato Bonches, ha caído en el olvido casi absoluto y por nada merecido. Kato Bonches nace el 14 de noviembre de 1920 en una familia de artistas en el norte de Alemania, cerca de Bremen. Su madre Olga es bailarina, su padre Jan se convierte de marinero en un exitoso artista de la cerámica. La chica crece en gran libertad en un cosmos de artistas y personajes liberales, entre otros el posterior canciller alemán Helmut Schmidt. Con el auge de los nazis en Alemania en enero de 1933, la familia se mantiene bastante al margen e intenta escapar la presión colectiva. A la edad de 14 años, Kato toma la decisión de recibir el bautismo y en 1935 la confirmación luterana protestante, que en esos tiempos equivale a un acto de manifestación política. Y en el cura de la aldea, ella encuentra un importante interlocutor y mentor con el que puede hacer discusiones ideológicas y también sobre literatura. Y quizás el bautismo simplemente le proporciona la ocasión y el pretexto para poder hablar y educarse en este entorno protegido. Se va como chica au pair en Inglaterra con una familia que appartiene al movimiento por la paz y a la vuelta en octubre de 1937 entra en una academia de formación profesional para mujeres y aprende taquigrafía, escribir en máquina, inglés, contabilidad y se forma como secretaria en una oficina de ingeniería. Entonces, una biografía y formación bastante emancipada. Tiene una gran pasión por el vuelo y se saca el diploma para volar y al regresar a Berlín, a los 18 años, empieza también un aprendizaje artístico en el taller de su padre. Al mismo tiempo, ya tiene terribles premoniciones y sueña de su propia ejecución y decapitación, lo que describe en una carta a su madre en marzo de 1939. A los 20 años, viene llamado al servicio de trabajo del Reich, que son 6 meses de trabajo obligatorio para las mujeres en Alemania. A ella la envían al este del Reich, en los territorios ocupados, en uno de 12 campamentos que forman parte del activismo fronterizo
de los nazis. Y en estos campamentos, los llamados alemanes del Reich tienen que enseñar a los alemanes de raza de los territorios ocupados la forma correcta de ser alemán. Entonces es el nacionalsocialismo aplicado. Significa que ella forma parte de una lucha racial contra su propia voluntad y allí tiene también encuentros con trabajadores forzados. A la vuelta a Berlín, después de los 6 meses de servicio obligatorio, apoya de forma informal y espontánea a trabajadores forzados franceses. En septiembre del 41, ella conoce a una persona que se llama Libertas Schulze-Boysen en Berlín, que ya esta persona, esta mujer ya forma parte del grupo de resistencia llamado La Orquesta Roja, y Cato se involucra con este grupo. Sophie Scholl, en contra, nace el 9 de mayo del 21 en un pueblo del sur de Alemania, del que su padre era alcalde. Ella, a los 12 años, se unió a las Juventudes Hitlerianas y a la Asociación de Muchachas Alemanas, pero pronto se desilusiona, sobre todo por el arresto de su padre y también el arresto de sus hermanos por actos de resistencia, pero menores, comentarios contra Hitler, por ejemplo. Y en estos momentos, entonces bastante joven aún, comprende la visión agresiva del nazismo y se convierte en opositora a la dictadura. Era un personaje bastante artístico, tiene talento para el dibujo y la pintura y se interesa para la filosofía y la teleología. Y allí encuentra un mundo alternativo al nazismo. Finaliza sus estudios de secundaria, trabaja como profesora del jardín de infancia en un instituto en el sur de Alemania. También tiene que hacer los 6 meses de servicio obligatorio de trabajo. Y finalmente, en el 42, se inscribe a la Universidad de Múnich como estudiante de biología y filosofía. Con Sophie Scholl voy más rápida porque es la más conocida y de ella se encuentran un montón de informaciones también en castellano en la web, así que voy un poco más por encima. En Múnich, estudiando allí, se reúne con su hermano y los amigos de su hermano, con un buen número de artistas, escritores, filósofos, que en un primer momento les une más el interés para la cultura que la oposición al régimen, pero en un cierto momento ella se da cuenta de un grupo de resistencia que se llama La Rosa Blanca, se siente atraída de inmediato por este movimiento y solo algunas semanas después se da cuenta de que es su hermano, su propio hermano y sus amigos que forman, que constituyen este grupo que había comenzado con 5 integrantes y se extendió rápidamente por toda Alemania. La Orquesta Roja, el otro grupo de Cato Bontjes, operaba en Berlín. El nombre Orquesta Roja es un nombre colectivo engañoso e irónico de la Gestapo, que resume varios grupos que operaban de manera independiente. El grupo original, en torno al judío comunista Leopold Trepper, operaba, de hecho, en Bruselas y no en Berlín. Y un trato en común de estos diferentes grupos era su simpatía por la Unión Soviética. El grupo original enviaba mensajes por radio a Moscú y cooperaba con la resistencia en Bélgica y en Francia.
y estaban convencidos que a través de la relación con la Unión Soviética se podía evitar la guerra en el este y que se podía también mantener una integridad del Estado o de la nación alemana después de la guerra y después de Hitler. En Berlín, en torno a los amigos, dos parejas que se llamaban Arvid y Mildred Harnack y Harro y Libertad Schulze-Boysen, se formó un círculo de formación cultural y política después de la toma de poder de los nazis en el 33, y las palabras claves son educación y cultura. El centro operativo es la sala de espera de una doctora y de rojo tienen esta simpatía para la Unión Soviética. Unos 150 hombres y mujeres pertenecían a este grupo y eran muy diferentes en términos de su origen y su visión del mundo. Eran artistas, intelectuales, empleados, obreros, soldados, oficiales, comunistas, socialistas, también cristianos. Y lo que es notable es el elevado número de mujeres dentro de este grupo, que eran más de 40. Ayudaban a los perseguidos por el régimen, les daban dinero, ropa, alimentos y también distribuían folletos informativos sobre los crímenes y la manera de funcionar del nazismo. Cato Bonges tradujo algunos folletes, presumiblemente al neerlandés, para distribuirlos entre los trabajadores forzados e instar a ellos a la revuelta contra el régimen. Y en estos folletos el grupo proporcionaba información bastante detallada sobre los crímenes nazis en los territorios ocupados. Ella era la responsable de la revisión de un folleto intitulado La preocupación por el futuro de Alemania atraviesa al pueblo. Y este folleto se distribuyó a curas, a médicos, profesores, ingenieros, abogados, corresponsales e incluso a algunos comandantes de distritos militares. En este momento, a principios del 42, ella, junto a su amigo con quien operaba, decide de alejarse del grupo porque la figura central, Harro Schulze-Boysen, le parecía demasiado arriesgado y aventurero. Pero en este momento ya era demasiado tarde porque los nazis descifran en el 42 un mensaje que ya habían interceptado un año antes, lo que conduce a la detención de este Harro Schulze-Boysen y también a su mujer Libertas, que en la cárcel se confía a una espía nazi y desvela los contactos del grupo. En el mes de septiembre del 42 se arrestan a Cato y también a su padre Jan en Berlín. En diciembre del 42 se ejecutan los nazis a Schulze-Boysen, Libertas y otras siete personas. En el enero del 43 hay el juicio contra Cato y ella la condenan a muerte por el hecho de haber distribuido estos folletos. Ella escribe a su madre en una carta: tengo una ligereza muy grande en mí y eso me quita toda la pesadez. Así que, como Sophie Scholl, también ella destaca su fortaleza moral y su espíritu positivo. Hermann Göring, el segundo del Reich, aboga por la conmutación de su pena en una pena de prisión, pero Hitler personalmente ordena su ejecución, que
pasa el 5 de agosto del 43 en Berlín-Plötzensee, la cárcel donde la mayoría de las ejecuciones en Berlín acaden, y es una ejecución por decapitación, y su cuerpo fue utilizado para experimentos médicos ginecológicos en una clínica de Berlín. ¿Y por qué se conoce tanto a Sophie Scholl y no a Cato Bonches, cuando las dos vidas y resistencias son tan parecidas? Y eso tiene mucho que ver con la situación en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. El caso de Sophie Scholl está tan conocido porque su hermana publicó en los años 50, entonces muy rápidamente después de la guerra, un libro intitulado La Rosa Blanca, que pero realmente era una historia familiar de la familia Scholl, de los hermanos Scholl. Y esta hermana, que se llama Inge, era una, hoy se diría, promotora cultural muy, muy capaz, muy ambiciosa, que creó en Ulm, en el sur de Alemania, una universidad popular de educación general, y consiguió de convertir la Rosa Blanca en, digamos, una marca a lo largo de 10 años. Y en el día de hoy existen en Alemania, por ejemplo, varias academias o colegios con el nombre de o Sophie Scholl o de la Rosa Blanca. Existe una fundación de memoria potente de la Rosa Blanca. Solo en el centro de Múnich hay dos memoriales para el grupo. Y también durante la guerra y justo después, los medios internacionales informaron sobre el tema y el caso de la Rosa Blanca. Incluso Thomas Mann, el autor alemán, otorgaba en la BBC el reconocimiento a la resistencia de la Rosa Blanca. Entonces hubo una recepción muy intensa de este grupo, y una cosa importante era que era una resistencia por convicción personal y, digamos, más o menos cristiana. Mientras la resistencia de Cato Bonches y de la Orquesta Roja era, como dice el nombre, roja, y en tiempos de la Guerra Fría y en Alemania del Oeste con los aliados, todo lo que olía de comunismo no era aceptable y no se narraba. Así que la mentalidad nazi persistía después de la guerra, no se acabó en el 45, y hubo un anticomunismo muy fuerte de los aliados occidentales. Además, el mismo juez que condenó a muerte a Cato Bonches luego influía a la recepción pública de esta persona, y al asesinato básicamente seguía la difamación y el asesinato moral de esta persona. En la Alemania Oriental era un poco diferente, que allí la resistencia roja era la verdadera resistencia, pero las investigaciones históricas solo empezaron en los años 60, y en los homenajes al grupo de la Orquesta Roja no se mencionó a Cato Bonches o a las otras mujeres. Entonces ella fue olvidada tanto en Occidente como en Oriente. Publicaciones sobre su historia no salían antes de los años 90, y ahora recientemente su caso está incluido en un libro sobre mujeres resistentes, por fin. Termino con la anécdota de su indemnización, que la madre solicitó una pensión y una indemnización por el encarcelamiento
en el año 1948. La respuesta del Estado alemán era que eran de abrir un procedimiento de desnazificación contra la madre y también contra, póstumo, contra Kato. Así que la madre tenía que probar que no era nazi, que es una ironía, un cinismo tremendo. Luego se suspendían todos los procedimientos por parte de las autoridades. En los años 50, en el 54, hubo un nuevo intento a través de un abogado. La respuesta la recibía la familia solo 2 años después, con la confirmación cínica de la sentencia de muerte, que era de acuerdo con la ley existente en el momento, básicamente. Y en el 1957, finalmente hubo un juicio por indemnización con una sentencia positiva 1 año después, que la familia recibiría 7.000 marcos. El Estado alemán hizo recurso del Ministerio Interior de Bajo Sajonia y al final se dedujo la indemnización de 7.000 marcos a 6.100 marcos. Verena, vou presentar agora a Paloma León, que, como dicía, é a nosa colaboradora en Francia do proxecto Mulleres Resistentes. Paloma vive en Tulle, que é o lugar ao donde chegou a súa familia, que é Paloma ven dunha familia de exiliados republicanos. O seu traballo como profesora de español conectouna coa literatura hispanoamericana e tamén coa literatura galega. Pois, Paloma León é traductora de Manolo Rivas ao francés e tamén colaboradora coa revista Luces. O seu traballo como escritora está marcado polo compromiso coa memoria das súas dúas realidades. Por un lado, a da historia de Tulle, que é coñecido porque ali houve unha matanza terrible, por tanto unha historia tráxica, e tamén, por outro lado, por a historia da súa familia, non? Do exilio republicano en Francia. Este territorio desde que une esas dúas realidades é o lugar dende o que escribe. Así o deixa ver nos seus libros, quero citar dous, un é o que fala sobre a vida dos seus pais, que, se non me equivoco, foi o primeiro, non? Un tango pola vida. E tamén outro que publicou sobre a familia, os pais de Araceli, o sea, os pais de René Miguel Bueno, Araceli Bueno e Luis Bueno, que aparecen tamén, figuran na exposición, e a René poderedes coñecela no coloquio posterior. Hoxe, Paloma falaranos dende ese territorio tamén e contaranos as revoltas e desacatos das mulleres estranxeiras en Francia como xeito de resistencia. Bueno. Gracias. Bueno, yo quiero empezar por una frase de un escritor judío, Elie Wiesel, un premio Nobel de la Paz, que dice: "No hay porvenir sin memoria". Entonces yo os hablo desde el exilio exterior, el exilio francés. Hace unos años ya, cuando investigaba en los archivos provinciales de donde vivo para una conferencia,
me di cuenta que las mujeres exiliadas tuvieron un destino diferente al de los hombres. Primero, hay que recordar que fueron 500.000 españoles que pasaron la frontera franco-española en febrero de 1939, tras la victoria de los franquistas. La mayoría eran hombres, soldados del ejército republicano del gobierno legal. Entre ellos venían 100.000 mujeres y niños. Unas venían con esposo, hermanos, padres o hijos. Otras venían solas, con los niños, los hijos menores de edad. En la frontera, las autoridades francesas separaron las mujeres de los hombres hasta los 16 años de edad. Las encerraron en los mismos campos, Argelès-sur-Mer, Rivesaltes, Saint-Cyprien y muchos otros, pero separadas de los hombres siempre. Las repartieron por todo el territorio francés, llevándolas en tren hasta muy lejos de la frontera y de los campos de concentración del sur de Francia, donde se quedaban los hombres. Por ser mujeres, las autoridades pensaban que no eran peligrosas como los hombres. Ellos, que habían luchado con las armas, que eran políticos rojos, como se decía entonces. Pero las mujeres también tuvieron que enfrentarse con el hambre, las humillaciones, los malos tratos y reivindicar su dignidad, sus derechos para ellas y sus hijos. Dos campos en Francia, el campo de Rieucros y el campo de Reims, fueron el lugar de represión de las mujeres comprometidas contra el fascismo, alemanas, judías, francesas, españolas. Esas últimas fueron represaliadas por haber participado a una rebelión de solidaridad. Aquí van los hechos. En marzo de 1941 quedan todavía muchos españoles en el campo de Ángeles, españoles y brigadistas internacionales. El gobierno francés decidió deportar a más de 200 hombres al campo de Djelfa en Argelia, que era entonces una provincia francesa. La salida de los hombres era prevista para el 23 de marzo de 1941. Pero el 22, los hombres notificaron a las autoridades militares del campo que se negaban a salir. El 23 por la mañana, como no salían los hombres de las barracas, las autoridades mandaron un regimiento con ametralladora. Era sin contar con unas 500 mujeres que fuerzan los cordones y las rejas que las separaban de los hombres e impiden el embarcamiento de los hombres hacia Djelfa. Los hombres están encerrados en un fuerte militar en Montlouis, otros están encerrados en el campo de Vernet, campo de castigo. En cuanto a las mujeres, 50 de ellas están detenidas por rebeldía, están encerradas en el campo de Rieucros y luego de Reims, los campos de castigo para mujeres, como lo decía anteriormente. El otro caso era el de las mujeres que fueron llevadas por toda Francia, en tren y en autobuses. Fueron alojadas en cuarteles, prisiones, hospitales o fábricas abandonadas. Vivían en una promiscuidad total, muy poca calefacción. Pasaron hambre, sufrieron de los piojos. Tuvieron que cuidar y proteger a sus hijos y al final resistir. Las camas eran lechos de paja y en cierta ocasión no solo les sirvieron de cama. En efecto, contaba Dolores, pues, una catalana anarquista quien tuvo que huir para escapar de la muerte. Dolores, pues, cruzó la frontera con su hermana
y un niño madrileño refugiado en Cataluña para escapar de los bombardeos. En los llamados refugios, las autoridades desarrollaron una campaña de vacuna. Dolores se había percatado de que los médicos vacunaban decenas de niños con la misma aguja y que a continuación unos niños y niñas se enfermaban, sufrían de fiebre e incluso hubo el caso de una niña que se murió de septicemia. Entonces las madres pensaron en esconder a sus hijos debajo de los lechos de paja para que escaparan de la vacuna y de complicaciones. Sin embargo, los médicos se enteraron de la trampa y dieron con el escondite. Así que cuando venían a vacunar, pisaban los lechos de paja. Y claro que los niños salían de debajo de los lechos, doloridos por las pisadas fuertes de los hombres. También tuvieron que resistir las mujeres a las presiones de las autoridades entre finales del año 39 y el año 40, año en el que el gobierno francés deseaba quitarse de encima a las mujeres españolas y, por lo general, a los españoles. Las mujeres fueron víctimas de un chantaje por parte de las autoridades francesas o trabajaban en las fábricas donde carecía la mano de obra o retornaba a España. A veces les imponían el retorno. Es lo que cuenta Carmen Boitel en el libro de testimonios de Neus Catalá, Aquellas mujeres españolas desde la resistencia a la deportación. Carmen explica que mujeres forzadas al retorno en la frontera de Hendaya se tiraron del tren y que algunas murieron de este modo. Pero a continuación circuló entre las refugiadas un informe en el que se les aconsejaba resistir a las presiones, que no se dejaran llevar por la fuerza y que pensara en un medio para evitar ese peligro. O sea que ese consejo pues circulaba, lo había mandado unas mujeres. Así que en los archivos provinciales se pueden leer comentarios de las autoridades francesas. No quiere volver a España porque no quiere dejar a su marido solo en Francia. Quiere reunirse con él. Carmen, ella dice que sufrió muchas presiones, pero que resistió. Y aquella resistencia no es espectacular y poco se cuenta, incluso los historiadores no toman en cuenta aquellas resistencias. Desde el principio de la guerra contra los nazis en Francia, las mujeres españolas lucharon al lado de las mujeres francesas. Por lo general eran enlaces con responsabilidades enormes. Transportaban armas, muchas veces en el coche del bebé, material de todo tipo para imprimir, repartían folletos, escondían a guerrilleros, tenían que enfrentarse con los cordones policiales, franceses o militares alemanes. Muchas pagaron con su vida en la deportación. Y así se desenvolvió también esa solidaridad de resistencia. Puedo dar ejemplo de la misma Neus Catalá, que ayudó y protegió a una joven francesa, Thérèse Menot, a quien conocí yo. Ella contaba en las conferencias que daba que se salvó la vida gracias a Neus Catalá, quien la cuidó y la ayudó desde su salida al campo de Ravensbrück y en el campo mismo. Thérèse Menot era una joven delgadita y diminuta y ella siempre contaba que no hubiera sobrevivido sin Neus y las otras españolas. Puedo también contar el caso de Araceli Bueno Barranco. Cuando estuvo detenida por los nazis, una compañera, amiga suya, se encargó de la hija
René, aquí presente, y la escondió en una ciudad durante varios meses porque los nazis la buscaban para presionar a la madre como solían hacerlo. Otra solidaridad, otra manera de resistir. Y para acabar, quisiera citar unas palabras del comandante Sevilla a Neus Catalá. Y lo dijo con lágrimas a los ojos. Cuando habléis de las españolas en la resistencia, no habléis de cientos, sino de miles de mujeres. Sin su generosa y valiente colaboración, numerosas acciones no se hubieran logrado con éxito. Y muchos guerrilleros franceses hubieran fallecido. No se lo olvide nunca y que lo sepa el mundo entero. Y Neus Catalá concluye diciendo: todo lo que se podrá contar de las mujeres españolas en la resistencia en Francia y de las que se murieron en los campos nazis no reflejará nunca más que una pequeña parte de la realidad. Penso que unha das cousas maravillosas deste proxecto é que poidan vir persoas como ti, como Verena ou como René a falarnos de todas esas cousas que descoñecemos moitas veces, non? E ao final, bueno, só unha pequena intervención, pero cando estivemos en Tul, con Paloma colleunos, ali coñecemos a René, que fixo como 6 horas de camiño coa súa filla para acercarse á exposición e poder ver como nela se falaba da súa nai. Encontrarnos con todas esas personas, fillas do exilio, foi, creo que, das cousas máis emocionantes que nos pasou, non? E creo que enriqueceu enormemente este proxecto. E gústame que agora pois, podamos devolver un pouco dese cariño que recibimos ali. Que gracias. Ben, agora imos pasar a presentar a María Lopo. María é doutora en literatura francesa pola Universidade de Rennes, de Rennes 2, na Bretaña. É autora de estudos, edicións e traducción sobre literatura francófona contemporánea. O seu traballo crea vínculos entre Galicia e Francia, axudando a que se coñeza a unha na outra. María tamén é traductora. Como traductora, pois axudou a outra desas mulleres en fronteiras que anda por aí arriba, a Marien Equi, que foi a traductora desta exposición ao francés e que tamén me emociona ver porque nos escribimos moito, pero aínda non nos puidemos coñecer. Digo que eu tamén unha desas mulleres sin fronteiras porque é unha francesa que vive en Galicia e que xunto a Marien, bueno, pues, María aconsellaba nesas traduccións, non? Por lo tanto, tamén é colaboradora de Mulleres Resistentes, por esa e por moitas máis cousas. Interesada pola cultura do exilio republicano en xeral e pola figura da actriz galega María Casares en particular, María Lopo publicou numerosos estudos tanto en Francia como en Galicia sobre María Casares. Publicou, por exemplo, a correspondencia co seu pai, con Santiago Casares Quiroga, que Cartas no exilio, e tamén o ensaio O tempo das mareas, María Casares e Galicia. A súa sensibilidade e compromiso coa memoria fixo que nese traballo de investigación sobre María Casares non pasase por alto a amizade que María Casares mantivo con Nina Reifing, unha moza xudía a que acolleu na súa casa parisina. Parisina era, non? Vale, sí. Ela, María Lopo, falaranos sobre esta amizade que é un emocionante caso tamén de sororidade antifascista.
Boa tarde a todas, a todos. Para min é moi emocionante estar aquí hoxe no vello cárcere. Sinto-me moi honrada de Paloma, de compartir mesa con Verena, con Paloma e con Cristina, non? E contribuir na medida do posible, na medida que eu poida, a poñer en valor estas redes de axuda mutua tecidas polas mulleres europeas antifascistas, non tan importantes e aínda tan descoñecidas, a través dun exemplo concreto, non, que eu penso que pode servir para ilustrar tantos outros que son descoñecidos, que aínda non descubrimos ou que xa non imos descubrir, non? Porque moitas veces salvaron vidas e cando non puideron salvar vidas, pois foron exemplo, creo eu, de dignidade para estas persoas, non? Por iso eu quería decir que proxectos como este, non, como Mulleres Resistentes, penso que son fundamentais para que esta sororidade, que non entendeu nin de fronteiras, nin de clases, nin de linguas, non, se visibilice e poida seguir inspirándonos a todas, a todos, para que fique en nós como exemplo de valentía e de dignidade e para que se transmita ás mulleres e aos homes que virán como sedimento dunha humanidade mellor, porque aínda que soe utopía, non, iso é o que querería Nina Gesín, a psicopedagoga da dozura da que agora vou falar, porque o encontro entre María Casares e Nina Gesín é un destes encontros improbables, non, que ocorreu pois debido ás guerras e debido como consecuencia do fascismo, non? O encontro entre las dúas produces en Francia no verán de 1940, durante a ocupación alemá do territorio francés na Segunda Guerra Mundial. A súa amizade durará pouco máis de 2 anos, ata a detención e deportación de Nina en setembro de 1942. Foi deportada a Auschwitz, onde será asasinada xunto a outros 12 membros da súa familia. Ben, María Casares, a gran actriz de cinema e de teatro francés, un dos símbolos do triunfo cultural do noso exilio republicano, naceu galega, naceu coruñesa, como María Victoria Casares Pérez, o 21 de novembro de 1922, na Coruña, non? A súa nai, Gloria Pérez Corrales, proviña dunha saga de mulleres obreiras, de cigarreiras da fábrica de tabacos, e o seu pai, Santiago Casares Quiroga, pois proviña desta burguesía francófila, atea, masona e republicana. Será un home, como sabedes, fundamental na chegada da Segunda República e, no momento do golpe de Estado de xullo de 36, era presidente do Consello de Ministros e ministro da Guerra, non? Ben, María Casares e a súa nai Gloria Pérez Corrales van comezar o exilio moi pronto, xa en novembro de 1936. A nena, a futura actriz, cumpre 14 anos cando chegan a Francia. E dende que chegan, van vivir no mesmo edificio, nun edificio no que primeiro estarán aloxadas nun hotel e despois nun apartamento que van alugar aos propietarios dese hotel. Ese edificio está no número 148 da Rúa de Vaugirard, no distrito 15 en París, e vai ser un lugar importante no seu exilio, porque ali van empezar a chegar pois moitos refugiados republicanos pouco a pouco. O final da guerra, pois, bueno, por exemplo, chega Santiago Casares Quiroga e tiña unha tradición, digamos, xa de acollida. Hai persoas que van estar ali uns meses, unhas semanas, hai quen vai pasar anos nese hotel ou neses apartamentos que ali alugaban, non? Incido nisto porque nesta casa estas dúas mulleres tiñan xa unha tradición de acollida que prolongarán durante a Segunda Guerra Mundial para as persoas perseguidas durante a ocupación, persoas que estaban vivindo un exilio interior en Francia, non? Ben, pouco despois do final da Guerra Civil temos invasión de Polonia, Segunda Guerra Mundial, ocupación do territorio e un acontecemento moi impresionante que é o éxodo da poboación francesa. Según van chegando o exército alemán, eles, con todos os medios de transporte, o mesmo a pé, van cara ao sur, entre eles 2 millóns de parisienses. Entre eses 2 millóns de parisienses que van cara ao sur está a familia Casares. Santiago Casares, bueno, chegan a Bordeos, onde Santiago Casares consigue embarcar para Inglaterra, pero en las dúas non, quedan en Francia, en ese impas de non saber que facer, alugan unha pequena casiña de vacacións na costa, en Lacanó. E aí é o encontro con Nina, que tamén probablemente se desplazara dende París e chega a ese lugar. Ben, aí eu
ese encontro, María Casares narra unas memorias. Eu aí descubro a existencia de Nina Gesín e interésame moito que conta dela, non? Pero hai poucos datos. Pasando o tempo, investigando nos arquivos de Francia onde está a documentación de María Casares, eu descubro esta foto, é máis grande original, non? Descubro esta foto, que unha foto era máis grande e tiña trazas de ser chantada na parede, non? Por detrás da foto estaba escrito en español: los amigos más nuevos a veces son los más queridos. Nina, ¿no? Entón, bueno, claro, isto me lanza xa de cheo na investigación. A conservación do retrato de Nina por parte da súa amiga toma unha importancia que va máis alá da cuestión persoal, non da esfera privada, porque se converte nun depositario dun compromiso familiar, colectivo, e este xesto fixo posible que recuperáramos a vida e a obra de Nina, non? E teño que engadir que nesta investigación para mí foi fundamental unha nova rede de axuda tecida entre mulleres coas fillas do exilio. Vou citar aquí a Claudine Allende, que é unha amiga filla do exilio que vive en Bretaña, e tamén as primas de Nina. Localizamos a familia de Nina, posto que entre todas pues, conseguimos sacar adiante, mostrar a súa vida e a súa obra, non? Pensade se é importante a conservación deste retrato que, por exemplo, a familia non o tiña, non? Cando unha familia era deportada, a casa era, non sei como decir, precintada, e todas as pertenzas eran requisadas. Polo tanto, ademais do xenocidio da persoa física, existe un memocidio que fai desaparecer da vida, da nosa historia, a todas estas persoas, non? Ben, presento vos brevemente a Nina. Nina Gesín naceu en 1917 en Rusia, nunha familia xudea da burguesía comercial acomodada, traballaban no ámbito da xoiería, e é unha familia que ten que marchar de Rusia pola persecución aos xudeos, os pogrom, estas persecucións e matanzas indiscriminadas de xudeos. Instálanse en unha gran familia, instálanse en diferentes países, pero pouco a pouco van chegando a Francia, onde son apátridas e poden vivir gracias a ese pasaporte Nansen, un pasaporte que nacera coa Revolución Rusa e que lles permitía pois, instalarse en outro país. Nina foi moi boa estudante e chega á universidade. E foi unha estudante universitaria pioneira, por dúas razóns. Primeira, polo feito de ser muller. Ela chega á universidade probablemente en 1935, nun momento en que só un 28% dos estudiantes universitarios en París eran mulleres. E mulleres, na súa maioría, estranxeiras, que proviñan do Oeste. Mulleres xudías, que viñan escapando dos pogroms, e mulleres que viñan de países como, por exemplo, Polonia, onde as mulleres non podían entrar na universidade. Temos o caso de María Sklodowska, de Marie Curie, que chega así a Francia, non? E a súa irmá, Bronia, que foi unha xinecóloga pioneira. Ben, segunda cousa pola que é pioneira, polo seu ámbito de estudo e de investigación. Nina vai traballar no nacemento en unha das persoas que estaba na creación da psicopedagoxía, que aínda non existía como disciplina, e que se estaba creando a partir dunha transversalidade na que estaba traballando persoas que veñan da filosofía, da psicoloxía, da psiquiatría, das letras, do ámbito das humanidades, da filosofía, como ela, non? Cando se coñecen María e Nina, María é unha estudante de bacharelato, ten 17 anos, Nina ten 23 e acaba de rematar a súa licenciatura de filosofía na Sorbona. Nos dous anos que van convivir, Nina fará o que sería o equivalente dun mestrado e un doutoramento. E vai facer unha tese sobre a pedagoxía na obra do filósofo inglés John Locke. Tese que se vai publicar, vaise publicar ese libro, La pedagogía de John Locke, a finais de 1941. Ben, en Lacanó, enténdese, bueno, hai unha anécdota pola que se coñecen, unha anécdota que ten que ver xa pois, cunha resistencia antifascista, posto que ten que ver coa chegada á praia dun soldados alemás, e, bueno, elas conectan nese momento, pasan un mes, digamos, como aguiados un poquinho do que estaba ocurrindo, un compás de espera na que conviven, fanse moi amigas, sobre todo, pois, María e Nina, pero tamén con Gloria, con Ai de María. Esta amizade
volven a París, onde viven todas, despois de un mes, e pódese facer máis grande porque outro azar é que viven moi próximas unha da outra. As dúas casas, a de Gloria e María e a de Nina e os seus pais, están a menos de 10 minutos andando. Polo tanto, iso fai que a convivencia continúe en París. Non? Nina axuda moito a María cos seus estudos de filosofía no bacharelato, porque ela non estudiaba moito, estaba máis pendente xa dos seus inicios de aprendizaxe de teatro. Non? Axuda moito, sabemos que coñecían a unha casa da outra, falase nas memorias de diferentes momentos felices e compartidos. Nina debía ser moi boa amiga, porque investigando conseguimos descubrir amigas que falaron dela noutros contextos. Non? E falaba Cristina antes de Marianne Key, que, por exemplo, conseguiu encontrar unha referencia a Nina na obra de Anna Celan, que é unha psicoterapeuta pedagoga, e que nas súas memorias, e Marianne, que é mestra e tamén pedagoga, pois descubriu esa referencia. Ou outra amiga do mestrado, que, e descubrimos novas redes de apoio entre estas mulleres, unha amiga do mestrado que vai axudar no seguinte. Nina consigue un posto de secretariado na Biblioteca da Sorbona. Pensade que unha familia como a dela, que estaba moi ben situada, de repente non ten acceso a diñeiro, sabedes que estaban totalmente, en fin, agobiados e non podían ni sequera acceder ás contas en banco. Entón, ese pequeno traballo é fundamental para a familia, pero ela non pode figurar como titular. Entón, hai unha amiga que figura como titular e que recibe o diñeiro que logo pasa a Nina. Non? Entón, a mí isto interesoume e fun ver quen era a directora da biblioteca. Claro, bueno, pois a directora da biblioteca era nada menos que Luis Noel Malclés, unha bibliotecaria e bibliógrafa eminente, comprometida antifascista, que, entre outras cousas, por exemplo, acolleu na súa casa ao filósofo español José Ortega y Gasset e a súa familia durante o exilio francés. Non? Ben, como vedes, sempre que se empeza a buscar unha muller, aparecen outras detrás axudando, non? Ben, a situación empeora, claro, para os xudeos en Francia, e xa en 1942 Gloria e María toman a decisión de acoller a Nina polas noites na súa casa, pois comezaban as redadas nocturnas, cando comezaron eran nocturnas. Vou vos ler un fragmento das memorias na que se fala disto. Sabemos que é posterior ao 7 de xuño de 1942, porque é a data na que todos os xudeos maiores de 6 anos estaban obligados a levar a estrela, non? Escribe María Casares: "Agora, a Nina, eu vía sobre todo pola noite, cando volvía a casa, xa deitada na miña cama, que se convertira na súa cama. Eu dormía entón na cama da miña nai. Cada noite, decorada coa estrela amarela, deixaba a súa casa, como seu pai e a súa nai, cada un polo seu lado, para escapar a unha eventual deportación. A nosa casa non semellaba ser o lugar soñado para sentirse en seguridade, pero, como decía miña nai, con un incontestable sentido común, non van a imaginar que unha xudía vai a refugiarse en casa de refugiadas españolas. E como en tales circunstancias é vano buscar onde se encontra a cegueira e onde a perspicacia, decidimos dun común acordo que Nina se instalaría na nosa casa." Ben, pero Nina non foi a única persoa que atopou refuxo nesta casa das refuxiadas. Aparecen nas memorias detalles, cousas que conta, por exemplo, unha noite, di María Casares, na que éramos seis na casa, estaban con nós Nina e outras tres persoas, todas xudías. Ben, pero chega o momento da detención. Hai unha noite na que Nina decide non ir dormir a casa delas e, precisamente, esa noite é cando ocurre a detención. María Casares, que a súa nai se inquietaba, non debeu quedar na súa casa esa noite, non? O día seguinte, recordemos, claro, que neste momento as persoas xudías, por exemplo, non podían ter teléfono xa a estas alturas, polo tanto, tiñan que ir e vir para avisarse destas cousas. Non podían ter teléfono, non podían entrar nunha cabina. Estamos falando despois do 3 de xullo de 1942. Por exemplo, entre outras cousas, Nina estaba obligada a levar estrela, non tiña dereito a abrir ou xestionar unha conta en banco, non podía poseer o teléfono, como vos dixen, nin a radio, debía facer as súas compras entre as 3 e as 4 da tarde, só podía subir no último vagón do metro, non podía entrar nunha biblioteca, nun teatro, nun cine ou nunha piscina, non podía sair despois das 8 da tarde e hasta as 6 da mañá. A vida estaba lles prohibida. O día seguinte, Nina non chegaba. Entón, explica María Casares, como Nina non volvía, non viña a casa, e miña nai estaba ocupada preparando a cea, fun buscala.
vivía moi cerca, na Rue Cherche Midi, e chegando, souben, antes de que a porteira mo dixera, que as autoridades alemás viñeran, bueno, era a policía francesa, velaría as autoridades alemás, viñeran xustamente esa noite e que levaran a toda a familia, non? Diela, o control era total, as decisións anónimas inapelables, o acordo tácito, admitido. A mandrágora anoábanos a todos desde as raíces e sen que nada fose formulado, introducía en cada un de nós as protuberancias dun monstro que non sabíamos ou non queríamos nomear. Non? Hai moitas preguntas que nos podemos facer sobre a súa detención. A familia de Nina, na súa memoria familiar, é que os detiveron na gran redada que se fixo en París no 16-17 de xullo, que se lle chamou a redada do velódromo de inverno, onde miles de persoas foron detidas en París. Pero tamén pode ser unha denuncia, tamén pode ser... Da igual o que fose, o realmente o que ocorreu é que a partir dese momento Nina e os seus pais xa non tiñan un destino individual e entraron a formar parte do destino colectivo das xudías e dos xudeus víctimas dun xenocidio decidido nos despachos do poder e que tan só foi posible levar a cabo pola colaboración da Francia de Vichy coa Alemania nazi. Non? A partir de aí, o que María Casares non soubo da súa amiga, pois o que non soubo é que foi cos seus pais encarcerada no campo de Drancy, en París, que foi o lugar principal para deportar os xudeus de Francia. Moïse, o seu pai, Moisés, foi deportado no primeiro convoi despois desta redada que vos falo, por eso se pensa que puido ser a redada na que foron collidos. Foi deportado con 52 anos e foi asasinado en Auschwitz o 15 de agosto de 1942. Nina, a súa nai, Sara, e probablemente unha das súas primas pequenas, Juliana, que tiña 5 anos, foron deportadas no convoi 34 o 18 de setembro de 1942. O responsable deste convoi mandou un telegrama a Auschwitz dicindo cal era o contido do convoi e o que escribiu foi: envío mil xudeos e 3.000 pares de botas de traballo. Ben, 1.000 persoas había en cada convoi, máis ou menos. Deste convoi tan só se salvaron 22 homes e ningunha muller. Sara, Nina e Juliana chegaron a Auschwitz o 20 de setembro de 1942 e a rampa na que os SS facían a selección. Non? Probablemente xa non entraron no campo porque non quedaron rexistradas e foron directamente conducidas ás cámaras de gas. Vou decir os nomes das 13 persoas da familia Gesin que foron asasinadas: Moïse, Tamara, Vladimir, León, Marie-Louise, Joseph, Juliana, Sara... Perdón. Nina, Sasha, Olga, Isidor e Desiree. Ben, como a mí non me gusta acabar con isto, pois, como di Nina na súa tese, no seu libro, disculpademe. Ai, paloma, eh? Ben, No libro que se publicou da tese de Nina, ela escribiu que o pensamento leva a marca da vida. Entón, simplemente decirvos un par de cousas das que aparecen neste libro, desta psicopedagoga pioneira. Non? Ela encadrábase no que en Francia se chamou Educación Nouvelle, a nova escola ou escola nova, non? Que se creou despois da Primeira Guerra Mundial por persoas que consideraban que educar no pacifismo, nos valores de paz, faría que a sociedade impediría aos seus dirixentes ter unha nova guerra mundial. Non? Entre estas persoas que pertencían ou que estaban vencelladas a esta corrente, pois podemos citar a Francisco Freddy Guardia, a Celestin Freinet, ou a Janusz Korczak, o pedagogo e médico que acompañou os seus nenos orfos do gueto de Varsovia hasta as cámaras de gas de Treblinka. Non? Ben, que decía Nina na súa tese? Pois xa dende a introducción decía que o neno debía estar no centro do proceso educativo e que o sistema que se ten que adaptar a él. Decía que para poder medrar e facerse adultos para a súa función de vida necesitaba alegría. A palabra felicidade aparece xa na introducción da tese. Non? Era moi crítica co sistema escolar
actual na súa época, pero bueno, en contra do autoritarismo, da intimidación, da coacción, da asfixia das inclinacións naturais, non? Decía que había que loitar contra o empirismo do oficio e que había que darlle unha base filosófica, non? Decía, por exemplo, tamén que, bueno, denunciaba o castigo corporal, a violencia psicolóxica, erradica a coacción na aprendizaxe e defende a noción de esforzo, non? Tecendo lazos entre xogo e traballo. Ben, frente a actitudes negativas ou violentas por parte do neno, propón sempre un achegamento baseado na comprensión e na deconstrucción da conducta infantil. Busca utilizar a intelixencia para buscar, para intentar encontrar as causas da violencia, non? Sobre todo se son de orde patolóxica. Di, o neno quere comprender, o educador non pode facer menos, non? Ao oposto das teorías opresivas que la coñecera, non? Afirma que non hai nenos tan intratables como para non poder achegarse a eles con dozura. As palabras que máis se repiten na tese son dozura, bondade, ternura, benevolencia, e un pensamento pedagóxico que se basa niso, polo tanto, nese momento é un pensamento pedagóxico de vanguarda. Dice, sempre coa dozura, sempre coa razón. Non? O libro de Nina, e con isto xa vou acabar, o libro A pedagoxía de John Locke existe en máis de 96 bibliotecas de todo o mundo, de 3 continentes, está en Europa, en América do Norte e está en Asia. Está nos catálogos das bibliotecas nacionais de España, de Francia, de Gran Bretaña, de Israel, de Xapón e de Suiza, perdón, e de Suecia. Es que es Suede, de Suecia. Está no catálogo da Biblioteca Pública de Nova York, da Biblioteca do Congreso de Washington. Pode ser consultada nas bibliotecas universitarias de Estados Unidos, en Berkeley, en Brown, en Columbia, en Alemania, en Friburgo, en Stuttgart, en Bélxica, en Madrid, en Girona, en Gran Bretaña, en Polonia, en Suiza, en fin, en Francia, en moitas das bibliotecas francesas. O estudio de Nina foi reseñado, existe no proxecto de bibliografía universal general de John Locke, John Locke Bibliography, non? E en francés, e isto a mí me impactou, é unha das únicas dúas referencias que se citan na entrada a John Locke da gran enciclopedia Larousse dos anos 70, é dicir, 30 anos despois de que a súa autora fora asesinada en Auschwitz, en Francia citabas o seu traballo sin saber que a súa autora fora asesinada en Auschwitz, non? E como vou acabar con isto, como as palabras de Nina, que la aplica ao ensino, penso que tamén se poden aplicar á vida, quero acabar con esa frase que a min me impactou cando a Lina súa tese, non? Que hai que abordar o ensino, que hai que abordar a vida, sempre con dozura. E sempre con razón. A María tamén, non se pode dicir moito máis, só agradecerlle ás tres que nos amosasen esta rede de mulleres que conforman un mapa antifascista da memoria que, por suposto, non ten fronteiras. Gracias por contárnolo con dozura, con razón e con verdade.